se planteó como una mirada diferente de una vida tan rocambolesca como la de Rafael Guastavino, que era un personaje absolutamente desconocido cuando nosotros rodamos la peli. Ahora pues estoy feliz porque la verdad es que todo el mundo lo conoce y era un poco lo que queríamos también, hacer una buena película, que creo que el objetivo se consiguió. Y bueno, y que se reconociera la obra de este arquitecto maravilloso valenciano universal. De la Vocalía de Cultura queremos acercar lo que es la arquitectura al público en general, y esta película fue una película que fue un punto de inflexión para conocer la figura de Guastavino, que entre, dijéramos, los técnicos o los científicos era conocida, o en el extranjero, pero aquí no. Incluso se le hizo un Nino de Falla importante en la Plaza de la Reina. Entonces el colegio ha querido rescatar esa película, primero porque intervino económicamente, no se había estrenado en el colegio, y después queremos hablar ya no tanto de la arquitectura de Guastavino o de la técnica, sino de cómo se ha hecho un proyecto que ha sido tan trascendental para esta figura. La exposición es de Miguel Ors, que es, bueno, hizo de todo el pobre porque era el único del equipo que hablaba inglés. Entonces en Nueva York hacía de todo, redacción, todo. Y él es artista, es fotógrafo. Él estudió, de hecho, en la ICP de Nueva York y nos acompañó en todo momento en el rodaje tanto de Barcelona, de Vilassar de Dalt, como en el de Villarreal y el Nueva York.